Hola, bienvenidos a nosotros, los otros. En una sociedad donde se privilegia la utilidad, el rendimiento, donde la juventud se ve como atributo y no como una etapa de la vida, las personas adultas mayores son víctimas de distintas formas de discriminación, abandono, falta de empleo, falta de atención médica. Las quejas de adultos mayores que se han multiplicado recientemente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos suman en los últimos meses, en los últimos 5 meses, más de 300 quejas. Vale la pena que reflexionemos en torno a esto. Y para ello hemos invitado a la maestra Graciela Casas, que es la directora del posgrado, del diplomado de envejecimiento exitoso, ni más ni menos que en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, muchas gracias. ¿Qué opina de estos datos que acabo de comentar? Bueno, efectivamente están dando cuenta de una situación cada vez más compleja para los adultos mayores. A lo que se están enfrentando cada vez más, pues es a diferentes formas de discriminación, como bien se ha señalado, desde la cuestión laboral hasta la cuestión financiera. No les dan créditos a los adultos mayores porque ya son viejos. Terrible. Vamos a ver la primera parte del reportaje que realizamos en relación a esta realidad de la discriminación que sufren las personas adultas mayores en nuestra sociedad. Pues el abandono es la muerte. El abandono es difícil y triste. Porque ya no contamos con las personas que teníamos, que nos querían, y eso es una muerte para nosotros, el abandono. Porque se siente uno olvidada de los familiares, de los hijos principalmente, que creen que porque uno ya está pues viejo, en la extensión de la palabra, ya ellos no tienen responsabilidad de uno. Porque ya la gente ya no se acuerda de nosotros, ya no tenemos la misma capacidad que teníamos cuando éramos jóvenes. Y sufre uno, pero pues también uno tiene que adaptarse a que tiene que salir de ese sufrimiento y uno tiene que estar consciente de que ya se quedó uno solo y tiene que seguir la vida por delante. Las acechanzas de la pobreza, la realidad del desempleo. Solo 1 de cada 5 personas mayores recibe una pensión. Ya llegando las personas a determinada edad, ya les es muy difícil conseguir un empleo. Ahorita todavía con mis remiendos de la plomería, que no es suficiente. Ahora convivo con lo que me ayudan aquí en Comparte. Ahora sí que ven los papeles, ven la edad y pues le niegan el trabajo definitivamente. El adulto mayor nunca llega tarde, el adulto mayor es súper respetuoso, es muy generoso, es leal para las empresas. Un adulto mayor, cuando se le da la oportunidad de trabajar, va a poner todo de su parte. El deterioro por efecto del tiempo es inevitable, una irremediable realidad. Soy diabética, soy alta presión. Y esa enfermedad que me agarró de la influenza también me agarró, pero le doy gracias a Dios que fue de la buena, no fue de la mala, porque si hubiera sido de la mala, sí me hubiera yo muerto. Después de las dificultades para encontrar empleo y la falta de salud, el de la discriminación es el principal problema que enfrentan las personas mayores. Lo peor es la violencia, la humillación. Luego estoy sentada y van y me hacen travesuras, me jalan los cabellos. Luego están jugando, agarran el balón y me lo avientan.
Bueno, lamentablemente estos casos son mucho más comunes de los que pensamos. Son casos que se multiplican una y otra vez en nuestra realidad social. Maestra, ¿qué nos dicen estos testimonios que acabamos de escuchar? Bueno, los testimonios que hemos visto están dando cuenta, como bien dice, de una realidad que se acentúa y se encrudece pues cada día más. Hablamos, bueno, del abandono, de la marginación, de la falta de empleo, y con sus diferentes matices. Por un lado, el abandono dentro del ámbito familiar, que no se da en todos los espacios de los adultos mayores, pero cada vez por las condiciones en las que vivimos en una ciudad que nos demanda mucho tiempo para estar trabajando, las distancias y demás, no hay oportunidad para que la familia se haga cargo. Además, la valoración que se tiene de los adultos mayores no está dada en su justa dimensión. Entonces, las personas dejan de darle importancia a la persona, a la experiencia, inclusive pues al derecho que tienen las personas mayores. La falta de empleo es un aspecto muy importante y bueno, lo decimos con mucha frecuencia, si no hay empleo para la gente joven, no podemos esperar que haya empleo para los adultos mayores. Esto es uno de los aspectos más importantes porque hablan de una sociedad desigual, de una sociedad con falta de oportunidades que se incrementa y se matiza en las personas mayores. Una sociedad desigual que lamentablemente lleva a condiciones de exclusión a quien por su condición resulta vulnerable, como ocurre con el caso de las personas adultas mayores. Vamos a seguir adelante aquí en Nosotros los Otros. El tema de abandono por parte de familiares o de redes sociales que de alguna manera van excluyéndolos precisamente de una participación en la vida social, en la vida familiar, en la vida comunitaria. ¿Y esto viene de la mano con qué? Con carencias que les permitan un nivel de vida adecuado, es decir, acceder a los mínimos satisfactores para una subsistencia en alguno de los casos. Y la tercera, el tercer componente es precisamente algunos casos de exclusión vinculados con los servicios que tienen que ser proporcionados por distintas instancias del Distrito Federal. ¿Qué pasa también con los adultos mayores que tienen una situación de discapacidad auditiva? ¿O qué pasa también con estas enfermedades de índole intelectual o de índole mental que adquieres una discapacidad psicosocial como demencia senil? Todas son condiciones humanas que finalmente las vas adquiriendo en su mayoría por la misma situación. Entonces es muy importante incluir a las personas, pero eliminando esta situación en donde se piensa que tú al tener una discapacidad, más ser un adulto o una persona que ya está en la tercera edad, ya está segregado o en sí ya no debe tener derecho a lo que en su tiempo cuando era joven contaba. Entonces también parte mucho de la separación que hace la misma sociedad. Y una tarea permanente que creo que tenemos que trabajar es la parte educativa, pero no entendida como lo que le corresponde al profesor en la escuela, sino a la parte educativa de casa, de comunidad, de sociedad, precisamente del respeto a la otra persona, a mí mismo, por ser persona. Bueno, tanto los testimonios que vimos en la primera parte de nuestro programa como esta mesa de trabajo hablan de una situación francamente crítica en que se encuentran las personas adultas mayores en nuestra sociedad. Es muy grave esta realidad de las personas mayores, pero obviamente hay alternativas que pasan, como muchas cosas, por la educación, por un espíritu de transformar esta realidad a partir de la información y a partir de la reflexión. Maestra, nos acompaña la maestra Graciela Casas del Diplomado de Envejecimiento con Éxito, vaya nombre, de ese diplomado, maestra. Maestra, ¿qué significa este diplomado y qué alternativas presenta? Bueno, esta es una propuesta, yo diría, muy visionaria, es una iniciativa
pues la primera iniciativa que se hace a nivel de las universidades en nuestro país para llevar a los adultos mayores una formación que les permita prepararse para la última etapa de la vida, para la vejez. Estamos en este momento en el siglo, en la historia de la humanidad, donde más personas mayores hay. Nunca antes el mundo había tenido tantas personas mayores. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos apostando a cambiar esa concepción de marginación, de debilidad, de intransigencia, de discapacidad del adulto mayor, porque esa es una forma de marginación que tenemos en la sociedad. Cuando vemos a los adultos mayores, generamos a veces un desdén, no nos parecen tan importantes, no nos parece que sean un grupo de población que aporta, que hay que aprovechar su experiencia, es parte de la marginación. Y justamente lo que queremos es revertir esa imagen, ese propósito, ese rol social que tienen los adultos mayores. Queremos adultos mayores exitosos. Hay quienes cuestionan si de veras podemos hablar de un envejecimiento exitoso. Evidentemente, para llegar a un envejecimiento exitoso hay que cubrir muchas necesidades básicas que no siempre se van a cubrir y que depende de toda una política pública y de las instituciones para que se consiga. Pero cada uno tenemos que hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera. Eso quiere decir que desde la universidad nos preocupamos por formar a ese grupo de edad, por darles herramientas para vivir de manera distinta esa etapa de la vida. Entonces, aspiramos a que este siglo, es una aspiración realmente muy, muy ambiciosa, pero muy importante, muy trascendente, muy válida, a que este sea el siglo del envejecimiento exitoso, que las personas quieran ser grandes. Hoy por hoy la gente no quiere envejecer, le tiene miedo a la vejez por todos estos prejuicios, por todas estas condiciones, por todas estas situaciones de marginación. Entonces, ya basta. Queremos que la gente diga, quiero ser grande para poder disfrutar de la vida como no lo he hecho en ninguna otra etapa. Y entonces lo que estamos haciendo es ofrecer un diplomado que nos habla desde las cuestiones que todo mundo sabemos son importantes. Aspectos de salud, como mantener las mejores condiciones de salud, mantener, saber comer mejor, cuestiones de nutrición, actividades físicas, acordes con las personas mayores, cambios en el entorno familiar, qué pasa cuando se van los hijos, cuando se muere la pareja, qué expectativa le queda a la persona mayor. No solamente tiene que pensar en que puede ser abuelo, hay muchas cosas más que puede hacer, a qué tiene derecho, cuáles son sus derechos, qué dice, tenemos leyes maravillosas que la gente no conoce, claro. Existen sus derechos en muchos aspectos y la gente no los demanda porque no los conoce, entonces apostar a que conozcan y hagan, exijan los derechos. Hay una importante red social cada vez más, la que se hace con la familia, pero también la que pueden hacer con los vecinos, con las instituciones, con la colonia, eso también lo enseñamos en nuestro diplomado. Estamos también trabajando sobre la sexualidad de los adultos mayores. Parecería que cuando se es mayor ya es un tema secundario, como se acaba la época reproductiva, parece que la sexualidad se anula y no, hay todavía que seguir participando, manifestando la sexualidad. Existe un taller, también un módulo sobre arte escénico y teatro, esas posibilidades que tienen los adultos mayores de manifestarse, de participar. Entonces, estamos teniendo, bueno, creo que es un programa, no creo, nos consta, vamos a iniciar la octava generación. Hemos tenido muy buenos resultados, una gran aceptación de parte pues del público, de los alumnos que nos acompañan, y esto es prepararse para lo que sigue. Nosotros invitamos a la gente que tiene más de 50 años a que se inscriban, a que participen, en el entendido de que 50 tienen 10 años para llegar a los 60, ¿no? Que en realidad uno puede prepararse desde cualquier momento desde de la vida. Desde cualquier momento de la vida. Así puede prepararse. Y, y usted dice que a ustedes les consta, ¿no?, los resultados de este diplomado, así que en buena hora se da, ni más ni menos, que se imparte a partir de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un trabajo verdaderamente de extensión universitaria, en un trabajo de verdad humanista, y esto sí quiero señalarlo profundamente, ¿no? Es un trabajo humanista, porque además este diplomado está abierto a cualquier persona. Si usted quiere participar de este diplomado, basta con que busque los teléfonos, con que llame a la Escuela de Trabajo Social y ahí encontrará un lugar.
y a nosotros también, porque además la maestra es testigo, ¿verdad? Así hace es, un año o más o menos por ahí hicimos otro programa sobre personas adultas mayores y lo que encontramos fue algo muy satisfactorio en este diplomado. De verdad, hay que prepararse para envejecer y parte de esa preparación tiene que ver con reclamar nuestros derechos. Pero otra parte tiene que ver también con esta capacidad que todos tenemos para organizarnos, para seguir adelante, para contemplar lo que de alguna manera nos espera en el futuro. En la segunda parte, en la tercera parte, perdón, de nuestro programa, vamos a ver a esos mismos personajes que presentamos, pero los vamos a ver ahora en otro rol, en un rol muy singular, ¿eh? En un rol, maestra, de personas felices. Seguimos adelante aquí en Nosotros los Otros. Bueno, seguimos adelante aquí en Nosotros los Otros. Pocas veces tengo la satisfacción de que uno de mis reportajes tenga un final feliz. Esta es una de esas pocas ocasiones. Vamos a ver la segunda y última parte del reportaje que preparamos. La fórmula en Comparte, esta organización llamada Comunidad Participativa Tepito, es sencilla: la solidaridad. Las personas mayores, quienes han sufrido la crueldad del abandono, aquí son importantes. Alguien que importa a alguien. Afortunadamente yo encontré un lugar en donde yo participo. Aquí son alguien para alguien. Porque este lugar me ha dado vida. Entonces el hecho de que se les acoja con mucho cariño, que entre ellos establezcan nuevas amistades, que se sientan libres de decir lo que quieren decir, si es queja o no es queja, si es algo lindo o no algo lindo, y si se les toma en cuenta en serio, ¿no? Se les aprecia de verdad. En el corazón del barrio de Tepito se encuentra la sede de esta organización social, que además de devolver la dignidad a las personas mayores, las dota de lo necesario para la vida: alimentación, atención médica, en fin, ganas de vivir. Gracias a ellos, pues me han dado su apoyo. Vieron que pues era una persona que pues no era conflictiva y me dieron la vivienda y me echaron la mano, me apoyaron. Luego yo vengo aquí a compartir, pues estoy contenta. Comparte me ha dado una felicidad muy grande, que nunca en mi vida la he tenido. Aquí llegué y me recibieron con los brazos abiertos, tanto el equipo operativo como mis compañeros. El equipo operativo a mí me ha dado una casa prestada, no regalada, prestada para vivir, porque yo me quedé en la calle cuando me lanzaron de donde vivía. En la base de trabajo de Comparte se encuentra lo más elemental y luminoso: la solidaridad, el respeto a la dignidad humana. Nosotros trabajamos sobre todo el área de salud, en cuanto a la parte más de asistencia. Trabajamos el área de vivienda, tenemos las 27 viviendas para aquellos adultos mayores que no tienen dónde vivir y en lugar de vivir en la calle, bueno, afortunadamente disponemos de esas viviendas que se les dan como dato y es como su casa, su vivienda se les respeta y sí se busca, bueno, que estén en buenas condiciones, que no siempre es tan fácil conseguirlo. Lo que saben, lo que pueden, el acompañar a otro adulto mayor, ir a visitar a aquel que está enfermo, estar platicando con otro que está solo, todas esas cosas que son pequeños detalles en la vida van haciendo un gran trabajo y una obra linda realmente.
Bueno, habíamos pensado hacer un programa de mucha denuncia, un programa muy fuerte. Incluso a este programa lo habíamos llamado Personas Adultas Mayores Sin Anestesia. Pero, ¿qué creen que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que se nos atravesó con parte, ¿no? María Teresa, María del Pilar, Aviega, y se nos atravesó también el trabajo que se hace en la UNAM, en este diplomado que sobre todo otorga dignidad a las personas. ¿Es posible cambiar esta realidad de exclusión que padecen en México las personas adultas mayores? ¿Es posible? Claro que se puede. Y creo que existen muchos espacios como el que acabamos de ver con Pilar, que conozco de cerca también el trabajo que hacen, que es pues muy acertado y muy afortunado. Hay cada vez más espacios, más profesionales que estamos trabajando en esta área, especialmente la universidad, pues tiene ya un seminario de envejecimiento para que podamos desde ahí, desde el espacio de la universidad, no solamente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sino de toda la universidad, poder hacer aportaciones para que pues se recuperen, para definir las políticas públicas, para que la gente pues tenga mejores opciones, inclusive de tratamientos, de medicamentos. Lo que queremos es que la gente diga, ya soy viejo, ya cumplí 60, yupi, ¿no? Y vamos eso para adelante. Eso ¿no? es lo que y esperamos, ¿no? Y vamos a ver qué podemos construir, qué podemos generar, claro. qué podemos proponer. Muchas gracias, maestra, por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias. Búsquenos 56-88-16-88. Ahí les darán todos los informes para que ustedes, si están interesados en participar en el diplomado, pues nos den la oportunidad de servirles y ustedes se den la oportunidad de formarse. Muchísimas gracias. Bueno, ese fue el teléfono. Maestra, gracias por habernos acompañado. Sí. Y ese teléfono ya nos introduce a la última parte de nuestro programa, que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con la atención a las personas, que tiene que ver con las opciones. Lo primero que hay que decir es que si de verdad usted está interesado en participar en este diplomado o en acercarse a Comparte, hágalo, de verdad que lo van a escuchar si es usted una persona adulto mayor. Y de pronto, si usted es víctima de un evento discriminatorio, no dude en denunciarlo. Eso también es muy importante para transformar esta realidad. Y ahora nos vamos por la tercera puerta, donde cabemos todos, incluso aquellos que nos estamos acercando paso a pasito a la vejez. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que a mí me gusta mucho recordar y que habla de eso, ¿eh? Del viejo que todos llevamos encima. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros. Amigos que nos escuchan, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su programa La Ciudad del Ayer. Esta tarde, caminando a esta cabina, me admiré del maravilloso cántico melancólico del cilindro, de la torre latinoamericana recién inaugurada, de nuestro Palacio de Bellas Artes, y me pregunté, ¿cómo será el futuro que le aguarda a esta gran ciudad? O mejor aún, a esta gran nación. Llámenos y díganos cómo se imagina el futuro de nuestro México querido. Vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos. Colonia 1041. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia 1041 es de Calver. Y siendo Calver es superior. Estamos de vuelta, queridos amigos. El tema de hoy. ¿Cómo se imagina usted que será esta ciudad o este país en años venideros? La señora Godínez nos llama y nos dice, me imagino una ciudad ordenada y limpia, con lugares bonitos para caminar como nuestra Alameda Central. Aquí tenemos otra llamada, es del señor Vázquez, que nos dice, yo veo el futuro de México como una nación sólida y llena de prosperidad. Tenemos producción petrolera garantizada por más de medio siglo. Seremos el milagro mexicano, llenos de paz y desarrollo. Esperamos de corazón que así sea y gracias por su llamada. Por aquí tenemos también el comentario del señor Ávila, que nos dice,
Veo un país que valora la sabiduría de sus hombres mayores, quienes dictarán por su experiencia el rumbo de este país. ¿Se imaginan, queridos radioescuchas, ese México del 2006 o incluso del 2012? Al parecer, todos ustedes albergan grandes esperanzas en nuestro futuro. Usted también, díganos cómo se imagina el futuro esplendoroso de México. Esperamos todas sus llamadas. Vamos nuevamente con anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos enseguida. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas. Si usted se viene para acá, nos desquita con su oficio. No tenemos nosotros para pagar un mantenimiento. Es una cosa por la otra. Y está muy bien hecho, porque si nos enseñamos a que no, señor, ya tengo hambre, ¿no? Un taco, una torta, pues óigame, no.